Buddy Story Motivation coming to you live from Los Angeles and California. Man, I am psyched, happy, and to tell you the truth, a little bit in the dreamer side because we are here with Mr. Giovanni Lopez himself. A lot of you know him. A lot of you do not know him. So first and foremost, Giovanni, once again, thank you for being here. Thank you for being part of this, for this movement. And with all due respect, from this point on, we'll carry on the interview in Spanish, but don't worry. We will have subtitles down there and vice versa. Whenever we have an English interview, we'll be showing you Spanish subtitles. Giovanni, una vez más, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un poquito para que el público se dé a conocer y sepa quién es Giovanni en realidad. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por venir. Híjole, el viaje fue largo, ¿verdad? Sí, sí, es otra cosa venir a California. No, pero muchas gracias y la verdad que muy contento también de esta oportunidad. Pues nada, mi nombre es Giovanni López. Yo nací y crecí en la ciudad, la hermosa ciudad de México. Y pues bueno, vengo radicando aquí en la ciudad de Los Ángeles aproximadamente unos 15 años. Oh, wow. Giovanni, solamente para dar un poquito de sazón aquí a esta cosa. ¿Qué fue lo que puso a Giovanni en el lugar que está ahorita? ¿Cómo comenzó Giovanni López? Híjole, pues siempre me he caracterizado a ser una persona bastante soñadora. Si tengo una meta, no importa lo que cueste, la tengo que lograr. Soy bastante terco en lo que se puede decir. Pero, pues nada, a raíz de un accidente, a raíz de algo malo en la vida, desafortunadamente que no tuve control, mi vida cambió y, pues bueno, ya que lo ves después de ciertos años, pues cambió a bien. Me estoy enterado que tú eres un gran fanático del fútbol y que la lesión se debe a algo del fútbol, ¿verdad? Correcto, sí, pues bueno, yo jugaba en una liga local aquí de Los Ángeles los sábados y pues era, ahora sí que yo comía, dormía y soñaba con fútbol. Entonces me acuerdo de esa vez, tiene más o menos como unos 13 años más o menos, que pasó la fractura, me fracturé jugando fútbol y pues bueno, de ahí desafortunadamente pues mi vida cambió. Tenía muchos planes, quería ser policía, muchos planes, obviamente jugado profesional. Era un sueño, pero obviamente que tenía esa mentalidad, pero pues básicamente todo se echó a la basura cuando pasó eso. Oh, wow. Entonces, tú ya dibujabas, entonces me era como un hobby para ti, ¿verdad? Sí, pero nunca dibujaba como los dibujos que hago ahorita, eran más como caricaturas, como tipo Los Simpsons, Dragon Ball Z, cosas así. Ok, o sea, más como cómico, caricaturas. Sí, algo más tranquilo. Ok, entonces, tú haces un dibujo basado en tu pasión por el fútbol, que es de la selección mexicana de fútbol. Entendido, fue Chicharito, el Piojo Herrera y Ochoa, ¿verdad? Sí. ¿En la misma imagen? En la misma imagen, sí. Ese, de hecho, fue la primera vez que conocí a Javier Hernández. Fue aquí en un entrenamiento en UCLA. Pues normalmente Los Ángeles pues, es una ciudad bastante diversa donde muchas personas vienen aquí o tienen partidos amistosos. Entonces, en ese tiempo, pues ya empezaba a conocer a más personajes por medio de mis dibujos. Y una de las personas que significó mucho en mi vida cuando yo crecí era Javier Hernández, con toda su historia de Chivas a Manchester United y el jugador que fue en esa época. Yo lo admiraba bastante, entonces dije, no puedo pasar la oportunidad. Y pues bueno, lo empecé a dibujar y se dio la oportunidad de conocerlo. Y ahí obviamente pues aproveché a conocer al Piojo y a Ochoa. Oh, wow. Entonces me imagino que en total tú haces el dibujo, una cosa se vuelve a otra, efecto casi dominó. Y que te pone en un lugar de mérito propio y a veces ayuda a otra gente en una posición muy beneficial, no solamente para ti, pero a lo mejor para tus planes a futuro. ¿En qué punto tú dices, ah, caray, esto ya no es solamente un hobby, esto ya no es solamente un dibujo y se convierte en otra cosa? Pues fíjate que cuando empecé, por ejemplo, a conocer, la primera persona que conocí por medio de mis dibujos fue Eric Garcetti. Y fue porque él me invitó en redes sociales, bueno, su secretaria o su equipo, miraron el dibujo que lo hice. Y yo te lo juro que yo lo hice con el afán de tener obviamente terapia o tener movilidad en mi brazo. Después de la operación no podía moverme. Yo tenía como 3 o 4 meses que tenía que estar haciendo terapia. Entonces, en ese tiempo la terapia era bastante cara. Lo que yo hice, pues usé el dibujo como forma de terapia, como forma de arte. Entonces, cuando me invitan a conocerlo ahí, yo me di cuenta de que por medio de mis dibujos, obviamente si lo mejoraba, si hacía mejor calidad, podía conocer a quien yo quisiera. Después conocí a Giovanni Dos Santos, después a Ronda Rossi, y ahí fue cuando se me vieron las oportunidades de una compañía que estoy trabajando con ellos, que es de promociones, y pues cada película de habla hispana que se viene aquí a Los Ángeles, pues ya me mandan nuevamente para hacer promoción. Oh, wow, wow. Yeah. ¿En qué ocasión tú a lo mejor te llevaste una de las lecciones más grandes de lo que ahora haces?
No sé si puedas regresar a algún punto y dices tú, esta fue mi primera lección, a lo mejor las más fuertes. Pues, híjole, tal vez pues ahora sí conocer a Javier Hernández por la segunda vez. Tuve la oportunidad de tener una muy buena relación con su exnovia, Lucía. Y pues nada, o sea, obviamente te digo, cuando tú tienes un deseo, una meta en la vida, nada va a ser fácil, ¿me entiendes? Si alguien te dice que lo vas a conseguir sin llorar, es muy difícil. Cada dibujo conlleva mucho tiempo, mucho sacrificio, mucho dinero invertido porque saco la copia, los enmarco. O sea, eso es un proceso bastante largo. Pago, por ejemplo, a mi videógrafo que me ayuda a editar, a grabar los videos. Entonces, no es nada fácil, pero la recompensa cuando conoces a la persona y le das el dibujo en persona, pues eso obviamente paga todo. Una de las experiencias que más me acuerdo mucho es conocer a Salma Hayek y a Eugenio Derbez en la película de How to Be a Latin Lover. Y la verdad que para mí esa experiencia, pues bueno, significó, imagínate, para los mexicanos conocer a Salma Hayek, pues, nuestro amor platónico, ¿no? Claro, sí. Es definitivamente un ícono, claro, en todo lo que es, no solamente la comunidad hispana, sino the US film industry en general. Ya. Y una de las preguntas que te he querido hacer, si no lo saben, Giovanni y yo nos conocemos desde hace varios tiempo y todo surgió por ese primer dibujo que hizo, que alguien nos lo subió y no sé cómo me lo topé. Le mandé una solicitud por Instagram. Yeah. No es una promoción, para que Instagram me eche el ojo, por favor, échenme la mano. Síganlo, por favor. Le mandé una solicitud, me la aceptó, conversamos y eso se convirtió ahora, si no estoy equivocado, 2 o 3 años después, yeah, estamos aquí en Los Ángeles y él está aceptando una entrevista. Entonces, ejemplo perfecto, Giovanni, ejemplo perfecto de esta ocasión, de que nos cuestionamos doble, siempre nos echamos a lo mejor más negativas, siempre decimos, no, pues, o no estoy lo suficientemente estudiado, o no tengo el físico, o no tengo suficiente dinero. La mera verdad es que el último nada más te tienes que aventar como un clavado en agua fría. Yeah. No sé si puedas estar de acuerdo con eso. De acuerdo. A veces, bueno, yo siempre tengo una frase muy en claro que me dijo mi abuelito y nunca se me va a olvidar. Solamente necesitas en la vida, solamente necesitas una persona en la vida para que crea en ti y esa persona la miras todos los días en el espejo. A veces, incluso tu familia, a veces unos amigos, no sé, obviamente de cada caso es diferente. Ellos te pueden decir, ¿sabes qué? No, tu sueño es tan ridículo, no, ¿cómo crees que vas a conocer a esa persona? ¿Cómo ves que vas a ser tan exitoso? Pero si tú lo miras y tú te lo crees, lo puedes lograr. Y mira, claro ejemplo está. Muchas felicidades. Lo que acabas de decir fue como si hubieras escrito algo, un libro, y en letras mayúsculas, más oscuras y todo, puedes subrayar todo eso. Pero muy cierto, muchas veces nos cuestionamos, como tú dices, y algo bien fundamental. Afortunadamente y desgraciadamente, gente alrededor tuyo, a lo mejor no es su intención, no, pero te van a dar los nos. Los nos, cualquier persona te los puede dar. Esos pues, sobran. Esos sobran. Somos ricos en nos. Pero usa los nos como forma de motivación. Obviamente no quieres decir, mira, lo logré por tus nos, pero yo, por ejemplo, en muchos de mis casos, pues sí, o sea, se burlaban de mí cuando dibujaba a una persona, por ejemplo, a Chicharito, decían, ¿cómo lo vas a conocer? Y honestamente es tan ridículo, porque una vez que conoces a la persona, y tienes una comunicación, es una persona común y corriente. O sea, que sea famoso por lo que es, obviamente, pero no deja de ser más que una persona, ¿me entiendes? Y eso es una de las cosas que he aprendido en la vida. Podrás estar donde estás en la vida, pero siempre tienes que tener la misma humildad, porque la humildad es lo que te va a llevar muy lejos. Oh, wow. Entonces, algo que digo mucho, Giovanni tenía y, me imagino, tiene haters. Eso es un hecho. Pues no sé, no los conozco, pero sí, ahí están, pues les mando saludos, pero pues nada, amor de regreso. Obviamente siempre va a haber personas que te van a apoyar, que te van a decir, pero sí, tuve muchas personas en un principio que no creían en mí y no les guardo rencor. A mí, si tú, yo me miraba y yo pensaba en las cosas que iba a lograr, tal vez yo no me la creía, ¿me entiendes? Sí. Pero yo usé esa energía negativa o todo lo negativo en la vida que me ha pasado como motivación. Y siempre ser agradecido en los momentos buenos y los malos, porque especialmente en los malos es cuando tú creces como persona, maduras y pues llegas al lugar donde estás ahorita. Sí, más que nada es algo que no solamente en tu caso, pero en muchos otros casos es recurrente y es algo que es parte del proceso. De acuerdo. Claro que siempre tocamos en lo que es el proceso y todo, y como muchas otras personas famosas que yo sigo, que es como Gary Vee, uh-huh, Simon Sinek, hablan del proceso. Sí. El proceso es algo bien fundamental y tú no entiendes o entiendes a entender, a disfrutarlo hasta que llegues a tu meta. De acuerdo. Es como tú dijiste, vas a llorar,
Porque sí, vas a llorar, sí, vas a sufrir, vas a, ahora te van a humillar de repente personas o te vas a sentir avergonzado, pero hasta el último que ya reflexionas y tú lo ves de un punto de tu, ya llegaste a otra, a la meta, a una de las metas, dices, ¿sabes qué? Ya, yeah, valió la pena. Ajá, no, no me importaría volverlo a vivir a veces, ¿verdad? De acuerdo. Valió las veces, porque ahora sabes lo que te trajo. Pero bueno, Giovanni, no quiero decir mucho, no quiero echarle, como decimos en unas partes, la sal, pero planes a futuro, ¿qué es lo que sigue para Gio? ¿Qué es lo que él tiene como visionario en su mente? ¿Qué es a lo que le está tirando, como decimos en la calle? Y un poquito más de lo que se viene. Pues el año pasado empecé a hacer, bueno, hice el mural para el equipo de LAFC con Vela, que obviamente también me lo destrozaron el día siguiente, pero... Wow. Fue una experiencia bastante bonita. Normalmente todos mis dibujos los que hago son en papel. So, me gustaría mucho... bueno, hay un plan ahorita para la Copa Oro que se viene para la Selección Mexicana de Fútbol, hacer un mural aquí en Los Ángeles. Y, pues bueno, estén allá en pendiente. Pero pues sí, más murales. Me gustaría hacer más murales, extender un poquito más mi arte y pues ver más o menos qué nos pueden llevar. Wow, so, un mural Copa Oro. Sí. De me quebré la clavícula, déjame practico. Yeah. Es... un mundo de diferencia, como totalmente, decimos, de un anochecer a un amanecer. Sí. ¿Tú quieres terminar en algo que sea mediado del deporte de fútbol? ¿Quieres estar involucrado en el deporte de fútbol? O si dicen, Giovanni, tenemos esto para solamente hacer dibujos, para películas, para atletas, ¿irías con eso? ¿O cuál sería tu... mi meta. Tu última meta, sí, tu sueño. Híjole, pues mi meta sí es trabajar en una empresa importante, Univision, Telemundo, Fox Sports. Como comentarista, amo los deportes, los deportes han sido parte de mi vida, pero sí, sin duda me gustaría ser reportero, y gracias a Dios, pues bueno, por medio de mis dibujos se me han abierto oportunidades como esta. Tengo la oportunidad de trabajar ahorita en un show de radio que se llama Rodo Deportivo con el Pulpo Zúñiga, Chivista, Ricardo Celis y entre otros, pero muy agradecido, y pues bueno, te digo, uno nunca sabe, a veces las cosas no se planean, a veces solamente pasan y pues hay que disfrutarlas. Wow, wow. Y para allá... ponerle un broche de oro aquí. Si Gio pudiera verse a sí mismo como Gio más pequeño, o alguien que, no importa si tienes 45 años, 50, 20, 17, que se cuestiona, que, o sea, se pregunta mucho, ¿para qué lo hago? Y hay muchos que dibujan, y hay muchos que patinan, y hay muchos que hacen entrevistas. Uh-huh. ¿Qué le dirías a todas las personas? Dos consejos fundamentales que a ti te han ayudado a llegar a donde estás ahorita. Pues, honestamente, mira, a mí me hicieron esa pregunta y nunca se me va a olvidar. Cuando me preguntaron, me sacaron de onda. Me dijeron, si tú supieras que te ibas a accidentar o a romper la clavícula ese día, ¿todavía irías a tu juego? Y mi primera respuesta instantáneamente fue, obviamente, no, ¿me entiendes? Pues, el dolor, lo que pasaste, no lo harías. Pero después de ver el proceso, como tú dijiste anteriormente, y ves dónde has llegado, dices, claro que sí, o sea, digo, ¿dónde me quieren las dos? Quédeme la pierna, si es eso. Pero honestamente, el consejo que les puedo dar a todos ustedes, no importa si cantas, si actúas, si dibujas, si quieres ser futbolista, el simple hecho es tener un sueño y que todos los días que tú te despiertes, trabajes un poquito más sobre eso. Toma un escalón más, un escalón más, un escalón más, hasta que llegues a la meta. Y cuando llegues a la meta, no te conformes. Si ya llegaste a la meta, siempre tienes que buscar arriba. Obviamente, nunca olvidarte de las personas que te dieron la oportunidad desde un principio. Y la segunda es eso, o sea, cree en tú mismo que obviamente no va a ser fácil, van a haber muchas adversidades, van a haber muchos momentos difíciles, pero si tú crees en ti mismo y tienes un plan de trabajo, lógralo, porque lo vas a lograr. Y cuando llegues a la meta, como te digo, nunca se te olviden de esas personas. Mantén la humildad, que es lo más importante. Y pues nada, si tú tienes la oportunidad de ayudar a alguien más, hazlo, porque es a veces más mejor dar que recibir. Muy bien. Una vez más, Gio, gracias por aceptar la solicitud en Instagram hace muchos años, por aceptar la entrevista y por tomar parte de tu domingo de Pascua para hacer esa entrevista. That's right, you heard it right. Hoy es domingo de Pascua. Felices Pascuas para todos, pero solamente un claro ejemplo de que tienes que sacrificar o dinero, o tiempo, o las dos, o más cosas. Solamente todo depende de lo dispuesto que tú estás a qué vas a sacrificar. ¿Qué haces con esos 30 minutos que tienes libres? ¿Qué haces con esas 5 horas, esos 2 días de descanso? Cualquiera que sea el tiempo, ¿qué es lo que haces? Usa tu tiempo de una manera eficaz y así solamente dictará qué tanto avanzas. Giovanni, una vez más, gracias. Bueno, qué historia, ¿no? Después de 2 años estamos aquí. Muchas gracias a todos. Gracias. Start Motivation. ¡Au!